Buenas noches. Muchas gracias por sintonizarnos en este segundo programa, El Comité. Agradezco sus comentarios, aportes, sugerencias y críticas en nuestras redes sociales, por lo cual iniciaré definiendo el término juventud. El Programa de Desarrollo Humano establece que la juventud es una etapa comprendida entre los 15 y 29 años de edad. Es una etapa en la cual la persona pasa de una vida de niñez a una vida adulta. En El Salvador, la legislación establece que la edad de una persona joven es entre 15 y 29 años. Tiene características heterogéneas, sin embargo, también presenta diferencias educativas, económicas, sociales y culturales. La juventud es capaz de pensar, razonar y actuar maduramente, por lo cual tienen derecho a expresarse, pero sobre todo a ser escuchados, por lo cual este es un espacio de participación donde ellos tendrán una voz líder. Nuestros panelistas tienen tres criterios para poder participar. Primero, ellos pueden argumentar ideas, pero no atacar a las personas. Ellos pueden decir sus aspiraciones de vida que esperan de nuestro país, El Salvador. Y tercero, ellos pueden darnos sus opiniones personales, sus percepciones y experiencias de vida. Por lo cual, solicito atentamente mucho respeto y tolerancia para sus opiniones. De aquí al 3 de febrero de 2019, tendremos 12 programas con diferentes temáticas de su interés económico, políticas, sociales y culturales. Tendremos diversidad de panelistas, líderes de partidos políticos jóvenes, líderes religiosos, líderes comunales, académicos, profesionales de diferentes categorías, por lo cual les invito a que continúen y no se pierdan ninguno de nuestros programas. Esta noche tenemos tres invitados jóvenes, muy bienvenidos. Ellos están muy felices de estar acá. Son tres estudiantes universitarios. Así que le damos la cordial bienvenida a Dania Abigail González. Ella es estudiante de quinto año de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Gavidia. También es fundadora y directora ejecutiva de Youth to Lead. Bienvenida, Dania. Muchas gracias, primeramente, por esta invitación. Sobre todo que estoy representando las voces de muchos jóvenes que estamos trabajando desde la academia, desde sociedad civil y de verdad, gracias. Muchas gracias. También nos acompaña Julio Rodrigo Chanchavac. Él es estudiante de tercer año de la Universidad del Salvador en la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales. También es auxiliar de cátedra de la materia Introducción a las Relaciones Internacionales. Bienvenido, Julio. Muy buenas noches, es un placer estar aquí, muy agradecido con Dios y por ustedes por la invitación. Y quiero comenzar con una frase: no siempre podemos construir el futuro para nuestra juventud, pero podemos construir nuestra juventud para el futuro. Muchas gracias, Julio. También nos acompaña Ángel Arturo González. Él es estudiante de tercer año de la Universidad José Simeón Cañas UCA. Estudia tercer año de la licenciatura en Economía. Además, él es representante de la juventud estudiantil y de la organización Aquiles Montoya. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, Inés. Estos espacios son fundamentales para que nosotros como juventud aprendamos la coyuntura política, social y poder comprender los fenómenos holísticamente. Así que muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Y usted quédese con nosotros porque tenemos una temática de interés nacional y sobre todo de interés de la juventud del Salvador. Ya regresamos. Muchas gracias por su fiel sintonía en nuestro segundo programa, El Comité. Tenemos una temática muy interesante y es el empleo en la juventud de El Salvador. Conoceremos qué piensan nuestros panelistas y es que la Política Nacional de Empleo Decente actual de nuestro gobierno de 2017 a 2030 establece que el empleo es toda actividad en la cual una persona es contratada para desarrollar diferentes actividades específicas a cambio de una remuneración económica. También establece que el empleo decente es aquel que tiene ciertas garantías, por ejemplo, tiene seguridad laboral,
tiene ingreso justo y también le garantiza la permanencia durante varios años. También la Política Nacional de Empleo Decente de nuestro gobierno establece que el desempleado o desocupado es aquella persona en la cual no tiene trabajo, está en edad de trabajar, pero que busca constantemente empleo. También determina la empleabilidad y esta es la capacidad de acceder, la oportunidad de acceder a ese mercado laboral que es muy exigente, pero este se basa en dos aspectos fundamentales. Primero, se basa en los conocimientos adquiridos por la persona, pero también retoma las competencias personales y profesionales que los empleadores solicitan de las personas a contratar. También la encuesta que realiza la DIESTIC seguidamente, año con año, en el periodo 2016, se basó en que el 25% de la juventud en edades comprendidas entre 19 y 29 años no estudia ni trabaja. En su mayoría son mujeres en edades de 20 a 24 años de edad. Así que con estos datos muy importantes, abrimos 3 minutos de participación para cada panelista y vamos a iniciar entonces con Julio. ¿Qué opinión te merece estos datos? ¿Cómo se debe afrontar el tema de desempleo en la juventud en nuestro país? Bueno, con respecto al empleo en el país, la situación actual, podemos evidenciar que hay una situación de crisis. Pero muchas veces las crisis no necesariamente tienen que verse de una perspectiva con desánimo, sino como oportunidades con las cuales podemos desarrollarnos y aprender de los errores. Actualmente El Salvador se encuentra en una situación de bono demográfico, según el informe de desarrollo sostenible sobre la juventud. ¿Pero qué es el bono demográfico? Es la franja de tiempo durante la cual la población económicamente activa, que la mayoría son jóvenes, todavía supera a la población económicamente dependiente. Si queremos que el país salga adelante, como bien decimos, es necesario la participación de la juventud. Ahora, ¿qué pasa a los jóvenes frente al empleo? Ahí este tema lo queremos abordar, bueno, lo quiero abordar desde una perspectiva muy poco hablada en los medios de comunicación. Es la situación del Estado salvadoreño dentro de la lógica de las relaciones entre los demás estados. ¿Qué sucede con esto? Bueno, ¿quién genera el empleo? En el país, y de acuerdo con nuestro modelo económico, es la empresa privada. La empresa privada. Ahora quiero hablar de un fenómeno que es muy importante que hay que ponerle mucha atención. Y es el siguiente. Si yo soy un empresario internacional y yo quiero competir, yo quiero beneficios, yo quiero ganancias, ¿qué voy a hacer? Reducir costos para poder vender mis productos a un menor precio, ser más competitivo y tener mayores beneficios. Muy bien, soy un empresario internacional. Necesito entonces reducir costos. Uno de ellos es la mano de obra. Necesito mano de obra barata. ¿Dónde la encuentro? En países donde la mano de obra es barata, como el nuestro. ¿En esto qué afecta a nuestra juventud? ¿Cómo nos aborda esa situación? En que, muy bien, nuestro modelo es neoliberal, está en esta lógica, por lo tanto, vemos que la mayor generación de empleo en el país es por parte de la empresa privada. La empresa privada funciona con esta misma lógica de reducir costos, entonces, por lo tanto, entramos en la idea del salario mínimo. El salario mínimo. ¿Cuál es el problema del salario mínimo? El salario mínimo está pensado para solo una persona, para que esta persona pueda subsistir. Pero difícilmente el salvadoreño vive solo, o vive con un abuelo, con una tía, con un sobrino. Por lo tanto, no le ajusta esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el joven para cambiar esta situación? Es capacitarse, es seguir estudiando. Y entonces ahí entramos con el problema, con la crisis. Y es que la deserción escolar en el país está aumentando constantemente. De hecho, datos dicen que el año pasado fue el año donde hubo un mayor porcentaje de deserción escolar. Si no me equivoco, fueron 33 mil jóvenes que dejaron de estudiar por problemas de seguridad. Entonces, el joven, ¿cómo enfrenta esto? ¿Cómo debe luchar contra esto? Y el informe sobre el desarrollo humano de la juventud habla de la capacidad de la juventud.
Muy importante los datos que tú nos estás brindando. Vamos a darle paso, 3 minutos, a nuestro compañero Ángel. ¿Cómo se debe afrontar el tema de desempleo en El Salvador, específicamente para la juventud? Me parece que en esta coyuntura también se pueden abordar diferentes problemas. Estos problemas vienen dados también porque no solo hay una falta de desempleo, sino que cuál es la dignificación de la vida de las personas, pues. Porque las personas tienen que poder reproducir su vida y reproducir la vida de sus familias. Y además de eso, ¿cuáles son las condiciones óptimas laborales? ¿Hay un respeto de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores? Hay que preguntárselo. Y sacando algunos datos, podemos encontrar que en la población económicamente activa, un 56% son jóvenes. De los ocupados, podemos decir que un 89.4% son jóvenes. Y desocupados, tenemos un 10% desocupados. Pero aquí entra un problema, que en estos jóvenes que son desocupados, hay una manera fetichista de no querer ver o de invisibilizar ciertas formas en que los jóvenes, mujeres, se desarrollan en un trabajo que es invisibilizado, como le decía, que es el trabajo doméstico. El trabajo doméstico de este rango de desocupados que yo le mencionaba, que es un 10%, hay un 6.1% desocupados que son mujeres. Y de este 6.1% desocupados mujeres, un 68% trabajan en los trabajos del cuidado, pues, que es la reproducción de la casa, la reproducción de la vida de las personas. Entonces, también hay que abordar por qué al interior de esta coyuntura económica, ¿verdad?, del mercado laboral, cómo no se puede proveer derechos, cómo no se puede proveer todo un ambiente óptimo para que estas mujeres que trabajan puedan integrarse y tener prestaciones sociales, etc. Además de eso, nosotros podemos ver que en el mercado laboral no están las condiciones óptimas para que los jóvenes puedan potenciar todas sus integralmente todas sus potencialidades, pues. Entonces, lo que nosotros vemos es que, tal como decía Julio, en la coyuntura actual tenemos que el capital mundializante se mueve a partir de las lógicas de la ganancia, las lógicas de la rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Unos costes bajos en las periferias y alrededor de esta producción de bienes manufacturados, de esta relación entre centro y periferia, entre países de desarrollo y de subdesarrollo, se producen bienes manufacturados, se producen bienes primarios en los países periféricos para comercializarlos en los centros, en las potencias mundiales del mundo. Entonces, lo que nosotros vemos es hay un Estado debilitado. A propósito de este debilitamiento que surgió en el periodo de posguerra y un fortalecimiento del mercado y una sociedad civil que quedó a la deriva del mercado, ¿verdad? Nos vamos a quedar con ese dato muy interesante de la posguerra que nos acabas de brindar. Vamos a escuchar entonces a Dania. ¿Cómo se debe afrontar el tema del desempleo en la juventud en nuestro país? Bueno, en mi caso considero que, continuando con lo que nos estaban explicando, con respecto al porcentaje de la población económicamente activa, considerando que tenemos un 32.7 con respecto a la juventud a nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente existan algunas condiciones, sin embargo, estas no están vinculadas directamente a empleos juveniles. Y vamos a entender que un empleo juvenil se debe de segmentar. ¿Segmentar cómo? Cuando hablamos del tema de juventudes, nosotros tenemos que entender que juventudes, pues, no solamente se centra en un sector de la juventud, sino que hay juventudes que de la comunidad LGTBI, por ejemplo, hay juventudes de madres solteras, hay juventudes en el área rural, en el área urbana, entre otros. Entonces, tenemos que centrar y ver qué es lo que se está ofreciendo a cada uno de esos sectores. Me llama bastante la atención un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que es acerca del futuro del trabajo y nos ampliaba dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es un tsunami tecnológico. Cuando nosotros nos referimos a temas de empleo juveniles, siempre relacionamos la tecnología y es que es una realidad. La cuarta revolución industrial, o sea, está a la puerta, si no es que ya la estamos viviendo. Y es porque muchos de los empleos juveniles están en el sector informal.
de la tecnología. La tecnología, pues, sabemos, es una herramienta muy, muy, muy poderosa. Sin embargo, los trabajos tecnológicos son en su mayoría informales y no garantizan una seguridad social que los jóvenes necesitamos. En mi caso personal, ya he tenido un trabajo que lo hacía desde casa, a la hora que yo quería, de noche, estando en la universidad, donde sea, que no me garantizaba, por ejemplo, tener seguro social, que no me garantizaba un sistema de pensión en el futuro. O sea, esos trabajos no están pensados en realidad para ser sostenibles en el tiempo. O sea, yo voy a tener un ingreso, pero en realidad que el trabajo va más allá de un ingreso, sino que esta es una fuente de integración a la sociedad y no se están generando esas capacidades, las condiciones necesarias. Otro de los aspectos que hablaba este informe era del el envejecimiento poblacional. Cuando hablamos de envejecimiento poblacional, lo vemos bien alejado allá por Europa, otros países que quizás no están muy cercanos a El Salvador, pero este informe en realidad apunta que América Latina, a pesar de tener una población muy, muy, muy joven y que tenemos muchos jóvenes, no significa que esta población no envejezca rápido. Y ese es un detalle, un problema que sobre todo si no tenemos un sistema de pensión sostenible, y se supone que a este punto los jóvenes que estamos trabajando son los que sostienen un sistema de pensión en la actualidad, y si no estamos teniendo esa garantía, esa seguridad social, y hasta el momento no hay propuestas para generar estas condiciones de seguridad social, la verdad es que es muy lamentable. Y más allá del trabajo y generar las oportunidades, es algo que sí me gustaría tocar, es el tema del emprendimiento. Ya hablamos de quién es el que debe de garantizar las oportunidades de empleo. Sin embargo, el emprendimiento es una fuente de autoempleo y cómo puedo dar empleo también a otros. Muy interesante todo lo que nos han aportado nuestros panelistas. Vamos a habilitar un minuto más para que ellos puedan ampliar estos grandes aportes muy interesantes que nos están compartiendo esta noche. Julio. Muy bien. Retomando la idea anterior, con respecto al empresario que quiere mano de obra, que quiere ganancias, busca mano de obra calificada, busca personas con un nivel de educación media o universitaria. Entonces, ese es el problema de que estábamos comentando antes, de la deserción escolar. ¿Cómo reintegro a estas personas? También nos vincula al problema de la seguridad nacional. ¿Cómo? Porque la mayoría de la deserción escolar es causada por problemas de inseguridad en los centros educativos, que es donde se debe de dirigir muy buena parte de las políticas públicas del Estado. Y nos encontramos con otros problemas, con otros datos, como que este año el presupuesto para educación fue reducido. En números netos, un 11.4 millones de dólares. También tenemos datos como, por ejemplo, los que nos da las perspectivas sociales y el empleo en el mundo de las tendencias 2018, es un informe de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual estima que el desempleo va a aumentar de un 4.5 a un 4.6 a este año, y en 2019 sigue la tendencia a un 4.9%. Pero ahora, muy bien, ¿qué debe hacer el joven? Ya dijimos lo de capacitarse, aprovechar las oportunidades que este tiene de superarse. Entonces, encontramos con el otro problema, la deserción que hay en los bachilleratos técnicos. Muy interesante. Ángel, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con los datos que está brindando Julio? A mi parecer, yo quisiera tocar lo del emprendimiento, porque hay que diferenciar dos tipos de emprendimiento. Un emprendimiento capitalista, que se basa en la lógica de la reproducción y de la maximización de las ganancias, para poder reinvertirlas en un próximo proceso productivo, etc. Y hay un emprendimiento que es fundamental para la reproducción de la vida humana, para dignificar al trabajador en su vida. Hay una categoría en economía que es trabajo vivo. Trabajo vivo es la subjetividad de la existencia humana puesta en acción en el trabajo. Entonces, ¿cómo este trabajo vivo se dignifica a partir de un emprendimiento? Y cómo este se relaciona a partir de las lógicas del capital, ya sea subsumido indirectamente, subsumido directamente. ¿Cuál es esa relación entre este emprendimiento y el sistema vigente, con este modelo, podemos llamarlo neoliberal, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas relaciones? Además de eso, me parece que más de hablar de mano de obra barata, tenemos que hablar de una mano de obra mal pagada, porque en realidad eso es una mano de obra mal pagada, que no permite satisfacer las necesidades materiales fundamentales para la vida humana. Muchísimas gracias, Dania. ¿Qué opinas tú?
Bueno, siguiendo con el tema de emprendimiento, tenemos la Ley Nacional de Emprendimiento, la cual clasifica a los emprendimientos de dos tipos, acá la legislación nacional. Emprendimiento por necesidad y emprendimiento por oportunidad. Por necesidad vamos a entender de que, ok, no, el Estado no está dando frutos, porque también tengamos claro de que el trabajo, el empleo no es un trabajo solamente del gobierno, el gobierno es transitorio, el Estado es permanente y todos tenemos que tener ese compromiso por este tipo de problemas sociales. Entonces, el emprendimiento por necesidad, ok, el Estado no genera las condiciones primordiales para un empleo, entonces voy a tener un emprendimiento por necesidad, que puede venir de tener una pupusería, una tienda, lo que sea, que no represente un grado de innovación en sí. Caso contrario con el emprendimiento por oportunidad, que se refleja un mercado que tiene frutos, que tiene una propuesta de valor más allá y tiene un grado de innovación, los cuales hay emprendimientos muy exitosos en nuestro país que hasta han llegado al paso de exportar. Muchísimas gracias. Y es que la Política Nacional de Empleo Decente 2017-2030 retoma 5 ejes principales: empleo, empleabilidad, emprendimientos, trabajo formal e igualdad de oportunidades. Quédese con nosotros, regresamos en un momento. Muchas gracias por su fiel sintonía. Tenemos esta noche una temática muy interesante: el empleo en la juventud de El Salvador. Estamos conversando con nuestros panelistas diferentes datos que nos amplían el panorama sobre la situación actual. Y es que El Salvador tiene más del 25% de jóvenes desempleados que no trabajan y que tampoco estudian. Vamos entonces a habilitar 3 minutos para cada panelista con la siguiente pregunta. La juventud está en redes sociales. Tenemos tecnologías de la información al acceso de muchas personas, habitantes de nuestro país. Pero más allá de la tecnología y de las redes sociales, ¿de quién depende que la juventud tenga empleo? ¿Es solo del Estado? ¿Le corresponde a la empresa privada? ¿Qué actores deben intervenir para que exista un empleo decente en la juventud de nuestro país? Dania. Bueno, con respecto a esto, empezando por los actores. Los actores considero muy, muy, muy importante, empezando por la escuela, la academia. La academia es un factor sumamente importante y eso vincula que hay que repensar cuáles son las carreras, la oferta que en realidad está teniendo todas estas instituciones educativas, ya que depende mucho de esto. Bueno, otra parte sería la empresa privada. Si bien es cierto, la empresa privada va a depender de sus ventas, de qué tanto está movilizando sus productos o servicios para poder otorgar empleos. Así que la empresa privada considero que es muy, muy importante. También creo que sociedad civil tiene una gran parte por el hecho de que hay muchos programas sociales que están vinculados en el tema de pasantías, en el tema de que tenemos este tipo de capacitación que te puede ayudar para que tú puedas tener estas capacidades, estas habilidades, trabajar en el tema de habilidades blandas. Y a veces es un trabajo que se desliga de las instituciones educativas formales y que se deja para programas y proyectos sociales que en realidad, pues, si lo vemos así, no debería de ser de esta forma, debería de estar implícito en aquellas instituciones educativas privadas y públicas. Esos son como los actores que yo puedo identificar. Sin embargo, hay mucho, mucho, mucho por hacer. Y es que a nivel de América Latina igual se habla de muchas ofertas académicas que son lo mismo, o sea, para el área de servicios. Y no quiero decir que esté mal, sino que podemos pensar más allá. Sí, sabemos que los servicios tecnológicos, empresas tecnológicas están muy, muy en auge en estos momentos. Pues, ¿por qué no generar propuestas educativas que vayan encaminadas a esto? Y no hablo de crear nueva legislación, nuevas leyes, que el Ministerio de Trabajo, que impulsar nuevas leyes, no, sino simplemente de crear alianzas. El tema de cooperar dentro de las instituciones estatales es sumamente importante porque se pueden vincular, se pueden unir esfuerzos y así, pues, todos juntos trabajando para que las y los jóvenes puedan tener oportunidades de empleo. Aparte de eso, el tema del emprendimiento, o sea, nuevamente acá, hay muchos, muchos programas, muchos proyectos en los cuales les otorgan a los chicos y chicas capital semilla para que estos puedan tener un autoempleo, generar empleos a otros jóvenes. Entonces, siento que sí se puede vincular el tema del emprendimiento desde la escuela, desde la educación básica, en las universidades, creo que
avanzaríamos un poquito más. Lo estamos haciendo y veo muy, muy, muy buenos resultados en el tema emprendimiento en El Salvador y creo que es una clave, pero ¿cómo se logra? Cooperando, colaborando entre todas estas instituciones y estos actores, ¿para qué? Para promover mejores oportunidades de empleo. Muchas gracias. Ángel, ¿qué actores deben intervenir para que en nuestro país la juventud tenga un empleo decente? Tenemos que ir a las determinaciones fundamentales que configuran el presente. Yo quisiera dar algunos datos porque los candidatos a la presidencia están hablando mucho del empleo, ¿verdad? Generando 200,000 empleos y demás. Pero si nos vamos al año 2015, el PIB era de... El PIB en remuneraciones era de 37.66% y las ganancias se distribuían en 39%. De este 39%, solamente un 43% se reinvertía en el proceso productivo. Y nosotros nos preguntamos, ¿a dónde se va ese otro 57% de ganancias? ¿Por qué no se reinvierte? Se habla de que un partido político habla de 200,000 empleos, pero las empresas de este país están reinvirtiendo menos del 50%. Y al reinvertir menos del 50%, ¿cómo se pretende conseguir más empleo? Ya que hay una relación directa entre inversión y empleo. Y si, vaya, y pueden decir, sí, es que el gobierno actual no genera las condiciones óptimas políticas, pero si nos vamos al 2005, teníamos que se reinvertía solamente un 44%. O sea, menos del 50%. Entonces, nosotros vemos que esta reinversión en el proceso productivo es muy baja. Además de eso, también hablamos un poco acerca de cómo se podían, por medio de la educación, cómo se podía fomentar una juventud óptima, capacitada, que pudiera integrarse a un mercado laboral competitivo. Pero también hay que entender que la educación, en su primer momento, tiene que ver con la forma en que la juventud, la forma en que estas personas, por medio de ciertas herramientas pedagógicas, aprenden los fenómenos de la realidad. Fundamentalmente es eso, pues, es el aprendizaje del mundo. Pero cuando nosotros hablamos de educación, la pensamos como una mercancía. Entonces, en esta educación mercantilizada, fetichizada, no solamente hay que pensar, y más la educación universitaria, como el momento de la reproducción para poder incorporarse al mercado laboral, porque muchas veces se piensa que la educación es un ascensor social, es una catapulta económica, pero también hay que pensar cómo este mercado laboral, que es insuficiente, que es degradante, que no satisface las necesidades de las personas, de la juventud, cómo un mercado laboral puede integrarse con una educación que no solamente sea una relación entre clientes y empresarios, ¿verdad?, sino que hay que saber integrar en esta coyuntura política, en esta coyuntura donde por medio de las redes sociales se manipula mucho y se construye opinión pública y se quiere manejar a la juventud a partir de métodos de ciberpolítica y de marketing político, ¿cómo saber que esta juventud puede empoderarse intelectivamente a partir de la educación? A mi parecer eso sería fundamental para que los jóvenes se empoderen intelectivamente y no caigan en este juego ideológico. Muchas gracias, Ángel. Julio, ¿qué actores deben intervenir para que la juventud tenga un pleno empleo en El Salvador? Bueno, el principal responsable es el Estado. Y el Estado ya está teniendo las primeras advertencias de que de no intervenir seriamente con políticas que integren a la juventud o facilite su inserción en el mercado laboral, va a sufrir graves consecuencias. Y pasa un fenómeno que está dentro del mercado laboral, que es el mercado del empleo. Es la convergencia donde la oferta de los empleados, las personas que van a trabajar en su profesión, esa es la oferta en qué pueden llegar a trabajar, y la demanda, lo que realmente están necesitando las empresas, lo que realmente pueden llegar a contratar. Y aquí entra esta disparidad, porque en El Salvador, bueno, no se está dirigiendo la política educativa en generar ese tipo de empleos. Y hay claras advertencias. Por ejemplo, en el informe de coyuntura social 2007-2018 de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico Social, FUSADES, menciona que el número de estudiantes en bachillerato técnico disminuyó de 96.230 a 94.584. Y eso pasa en general. ¿Y cuál es el problema de esto?
que, por ejemplo, el Foro Económico Mundial ya advirtió, así como decía nuestra compañera, sobre esta cuarta revolución industrial y el impacto que va a tener, ya advirtió que los actuales, las principales opciones hoy, que son más, a las que aplican más los estudiantes, que son en el área de comercio y de servicios, son las que serán más automatizadas y más plazas perderán en todo el mundo de aquí a 2022. Entonces, realmente el Estado tiene el compromiso de empezar a hacer más viable, promover más esta educación técnica. Porque nuevamente, ¿qué clase de empresas van a llegar aquí si no cuentan con los ingenieros, no cuentan con los especialistas para que puedan poner a funcionar esa determinada empresa que tenga mayores salarios, mayor remuneración, mayor protección y mayor protección social? Entonces, lo que debemos apostar es en los empleos del futuro, en áreas, por ejemplo, de la aeronáutica, la electromecánica, la logística de aduanas, el desarrollo de software, cosas que son muy poco vistas en nuestro país y son de las opciones que no se toman normalmente. Muchas gracias por sus aportes, panelistas. Y es que recientemente en la entrevista matutina Encuentros con Julio Villagrán, un economista de la UCA, la licenciada Julia Evelyn Martínez, afirmó que el tema de emprendimiento en nuestro país, específicamente en la juventud, es una farsa, que existe una uberización del empleo y es que simplemente las personas jóvenes adquieren este empleo sin necesidad de parte de los empresarios para poderles brindar una seguridad social, un pleno empleo, un salario justo, sin condiciones mínimas de vida. ¿Qué opinión te merece esto, Ángel? Bueno, a mi parecer, bueno, un saludo a Julia Evelyn. A mi parecer, también tenemos que ver cómo al interior de este capitalismo, de este submundo capitalista en El Salvador, las lógicas de capital van subsumiendo indirectamente, ya sea emprendimientos, como yo le mencionaba, que son para la reproducción de la vida. Y cómo estos emprendimientos, estos pequeños comerciantes que son subocupados, ¿verdad? En la informalidad. Entonces, ¿cómo pueden integrarse y tener otra relación con el capitalismo? ¿Cómo tener otra relación con el mercado laboral? Aquiles Montoya ya hablaba de la economía solidaria. La economía solidaria era una forma de organización en la producción económica que se relacionara con los excluidos del mercado laboral, con los pobres, con los que siempre sufren todas las cosas históricamente en este país. Entonces, ¿cómo organizar la economía de otra forma? Ese excedente que se produce al final, ¿cómo reinvertirlo y cómo satisfacer las necesidades vitales de las personas? Entonces, nosotros hablamos también de eso en la economía, en la UCA, ¿verdad? ¿Cómo el proceso productivo dignifica la vida, entrega derechos laborales sin esa flexibilidad, ¿verdad? Y cómo fortalecer primero al trabajador. Y hay algo que se llama lucha de clases, y lucha de clases no tiene que ver con salir a las calles y gritar y quemar cosas. Lucha de clases es una lucha por el salario y la ganancia. Ok, muchas gracias. Dania, ¿tú qué opinas de esa afirmación de una economista muy reconocida y respetada en nuestro país que afirma que el emprendimiento es una farsa? Bueno, en realidad trabajo muy de cerca con las y los emprendedores y considero que el Estado, al no generar las condiciones básicas o fundamentales para que las y los jóvenes tengan un empleo digno, pues no queda de otra, como lo hablé del emprendimiento por necesidades, como okay, tengo que sobrevivir de algo. Hay chicos y chicas que, o sea, ya son... Quizás tienen 18 años, acaban de cumplir 19 años, pero, o sea, a veces ya tienen una responsabilidad, ya tienen incluso hijos, hijas que dependen de ellos. Entonces no podemos hablar que el emprendimiento no funcione como tal, tiene sus fases, o sea, hay fases, existe primero un modelo de negocios, luego ya empresas más formales, planes de negocios, pero sinceramente sí he visto y doy fe que hay emprendimientos que han nacido pues con muy poco capital, a veces hasta con capital semilla, que reembolsables o no reembolsables, pero que sí han tenido frutos y sí están generando condiciones de empleo dignas, porque un emprendedor sabe qué es lo que tuvo que pasar para llegar ahí, ofreciendo qué. Conozco emprendedores que sí ofrecen horarios flexibles, horarios parciales para todos aquellos jóvenes que necesitan seguir sus estudios. Entonces, creo que lo vemos desde una lógica más digna, más humana, porque hemos estado
probablemente en los pies de esos jóvenes que no han tenido la oportunidad, pero sí considero que el emprendimiento es lo que le está dando mucha visibilidad a El Salvador en el tema de buenas prácticas, ya que existen muchas instituciones, muchos programas alternos en las cuales los jóvenes pueden aprender, capacitarse técnicamente en el tema de emprendimiento y que lo han llevado a la práctica ya con capital. Muchas gracias, Dania. Julio, ¿qué opinión te merece a ti el tema de emprendimiento, ya que la política nacional de nuestro actual gobierno retoma el emprendimiento como uno de los ejes fundamentales? Yo no estoy en contra del emprendimiento. De hecho, mi padre es emprendedor y mi madre es emprendedora. Pero en la situación actual del país, en una vista macro, el emprendimiento es poco viable, la microempresa es poco viable. ¿Por qué? Por motivos de política comercial. Muy bien, nosotros lo hemos vivido. Cuando el producto extranjero entra, debido a que tenemos un tratado de libre comercio con otro estado, y nos damos cuenta que le bajaron el precio y ya no podemos competir. Y nos toca a nosotros también que bajar el precio, y hay un punto en el que ya no se podrá bajar más el precio para competir con esa empresa extranjera a la cual el Estado le ha dado facilidades. Eso es un claro obstáculo para el emprendedor, que tiene que competir con empresas transnacionales que generan millones y millones, que tienen una deslocalización de la producción a nivel internacional frente al microempresario. Y los sectores más golpeados desde que en pasados gobiernos empezaron a implementar estas medidas neoliberales de tratados de libre comercio es el sector agropecuario. Cuando empezaron a entrar productos de Estados Unidos, por ejemplo, carne, lácteos, similares, a un precio menor al que podían ofrecer nuestros agroexportadores, bueno, nuestra industria local, nuestro sector agropecuario, tuvieron que emigrar. Ok, muchas gracias, Julio y panelistas. Y al regresar, tendremos que analizar qué ideas están diciendo nuestros candidatos presidenciales en el tema de empleo. Quédese con nosotros, ya regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos ya en el cuarto y último bloque. No cabe duda que los aportes han sido muy importantes. Es un tema muy amplio que no requiere únicamente de un programa. Por lo cual, vamos a retomar la temática con otras personalidades que nos acompañarán más adelante. Pero vamos entonces a analizar algunas ideas que han mencionado nuestros candidatos a la presidencia. En el caso de Carlos Calleja, ha ofrecido 300,000 empleos. En el caso de Nayib Bukele, él propone desarrollar el turismo en las zonas costeras a través de la creación del Sur City. También propone revitalizar 50 centros históricos para poder activar esa economía que está estancada. En el caso de Hugo Martínez, él ha afirmado en diferentes entrevistas que el modelo económico actual es excluyente, sobre todo que estamos sacando a muchos jóvenes graduados sin garantizarles un empleo digno. En el caso del partido Vamos, con Josué Alvarado, él ha mencionado que le va a apostar al emprendimiento en la juventud. ¿Qué opinión merece esto para nuestros panelistas? Empezamos contigo, Ángel. Bueno, el show mediático es permanente en esta coyuntura. A mi parecer, todos los candidatos van a ofrecer de todo. Y solo hablando con esto de Carlos Calleja, lo que yo comentaba era que la reinversión era menos del 50% en el año 2005. En el año 2015, 43%. ¿Por qué no se reinvierte más en el proceso productivo salvadoreño? ¿Por qué el capital financiero se va al exterior? Son preguntas que yo les podría hacer a ellos, pues. Pero vaya, lo que yo quiero ver aquí es que hay un show mediático que construye opinión pública, que moldea la opinión pública. Hay líderes mesiánicos, hay líderes que prometen que la historia ha quedado atrás, hay que echarle tierra y hay que pensar en el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos pensar en un futuro si nosotros cargamos con una historia? Ella Curía hablaba de cómo nosotros cargamos con la cruz de la historia, la cruz de un pueblo crucificado. Entonces, al cargar con esta historia, nosotros nos encontramos en este punto en el que somos aquí y ahora. Entonces, nosotros nos concretizamos y, bueno, hablando de la juventud, nosotros lo que tenemos que hacer fundamentalmente es empoderarnos intelectivamente, conocer, preguntar, leer, para que en esta coyuntura de mediatización, de fetichización de la mercancía candidato electoral, que es una mercancía en esta coyuntura, los jóvenes tenemos que empoderarnos, como le comentaba. Tenemos que saber
analizar los fenómenos desde su raíz, desde lo más esencial, que es la esencia del fenómeno. Más allá de del fetichismo, más allá de la superficialidad que nos entregan las redes sociales, la televisión, hay que saber aprender esos fenómenos. Y yo lo que podría hacer es un llamado a la juventud para que en este ciclo de foros que van a haber en la Universidad José Simón Cañas, donde van a estar candidatos a la presidencia y vicepresidencia, que lleven preguntas, que se empoderen, que lean y que no se dejen llevar con cuentos, pues. Muchas gracias. Ángel, Dania. Sí, bueno, con respecto a esto, me di la tarea de revisar uno a uno de nuestros candidatos a la presidencia cuáles eran sus propuestas en materia de empleo juvenil. Tú mencionaste unas propuestas y algunos datos, unos números. Eso no me garantiza a mí. Yo, desde mi perspectiva, no veo que esos sean empleos para jóvenes. Entonces, estuve estudiando una propuesta del Partido Arena que iba dirigida estrictamente al empleo juvenil, que son los distritos TEC, que habla de proveer 50,000 empleos a las y los jóvenes. Ok, 50,000 jóvenes yo lo puedo ver desde muy poquito, o sea, eso, con eso no hacemos nada. Sin embargo, hablaba de descentralizar las oportunidades laborales que no existen únicamente en San Salvador y llevarlas a Occidente y al Oriente del país. Sin embargo, se hablaba de exportación de servicios tecnológicos, los cuales considero, como ya lo había abordado anteriormente, que cuando hablamos de servicios tecnológicos, o sea, nos tenemos que referir sobre todo a la educación. Si nosotros no tenemos jóvenes altamente calificados para exportar este tipo de servicios, para desarrollar este tipo de servicios, en realidad creo que no tiene ninguna relevancia tener un espacio, tener un distrito tech donde las y los jóvenes no puedan desarrollar sus capacidades y habilidades si estas no han sido estudiadas previamente. También hablaba de un salario de $800, lo cual yo he hablado de cerca con jóvenes que son ingenieros en computación, en sistemas, diseñadores gráficos. $800 sí está arriba del mínimo, pero no es un salario digno para una persona que ha estudiado por mucho tiempo en la universidad. Entonces no considero esta propuesta. Con respecto al FMLN, hablaban de polos de desarrollo. Pues no vi mayor propuesta, sinceramente, busqué en internet y no las encontré. Sin embargo, hablaba del área de emprendimiento y también de descentralizar las oportunidades. Y en el caso de Nayib Bukele, sinceramente, pues no encontré una propuesta de empleo juvenil como tal. Estoy a la espera. Sin embargo, lo que sí quería hacer la invitación es que yo sé que muchos jóvenes están viendo este programa, lo sé, y conozco muchos jóvenes que sí lo ven. Sin embargo, me gustaría también que este programa lo estuvieran viendo aquellos asesores políticos que son los que llevan la campaña a estos candidatos presidenciales, que al final este programa tiene como objetivo que ellos se enteren lo que nosotros estamos pensando de las propuestas que, si bien es cierto, los asesores o un grupo de personas de estos políticos les están generando, es muy bueno que nos incluyan a nosotros dentro de sus propuestas, a generar esas propuestas. Entonces, me gustaría que nos pusiéramos en contacto, si están viendo este programa, para que hagamos grupos focales en los cuales podamos ofrecer una solución al tema de seguridad social, que me preocupa bastante en la gran cantidad de empleos informales en el área tecnológica, y que estos jóvenes puedan tener esas garantías como seguro social, como un sistema de pensiones rentable y sostenible en el futuro. Muchas gracias, Dania. Julio. Muy bien. En medio de esta coyuntura electoral, se escuchan muchas promesas con respecto al empleo, pero ¿qué clase de empleo es el que están ofreciendo? Los datos sobre el informe de desarrollo humano de la juventud dicen que de cada 10 jóvenes que forman parte de la población económicamente activa, poco menos de 2, o sea un 16,6%, poseen un trabajo decente. Ahora muy bien, este es un llamado para la juventud. ¿Qué pasa si yo no me capacito? Porque el sistema ofrece las posibilidades. Es muy triste ver cómo hay programas de becas donde sobran becas. Terminan sobrando becas porque no hay la cantidad suficiente de personas que cumplan los requisitos. ¿Y cuál es el llamado? De no capacitarnos, de no buscar tener un motor propio, nos estamos condenando a eso, a tener que vivir en ese sistema de subsistencia, a tener que seguir con ese trabajo, ese salario que no nos permite realmente desarrollarnos como personas.
Ese es el llamado. Y una de las, ya que se ha hecho el llamado también a asesores, una de las muy buenas propuestas que hay es trabajar con las empresas privadas, trabajar, crear instituciones que el Estado conecte eso a los estudiantes, a las universidades, a los centros educativos, con las empresas para saber qué son lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos esperan, en qué se puede colaborar para sacar un beneficio común, cómo hacer que tener un perfil ya que nuestros jóvenes para poder llenar esos vacíos o esos requisitos que las empresas necesitan y crear nuestra propia demanda, generar una demanda en la cual El Salvador sienta orgulloso de sus estudiantes, se sienta orgulloso de sus profesionales para llamar esa mejor inversión extranjera directa al país. Es muy posible, hay países que lo han hecho, por ejemplo Chile, Portugal, países que no son necesariamente, por ejemplo en el caso de Portugal, ricos. En el caso de Chile tenían un gran problema de reserción escolar, pero lo lograron con medidas, con políticas públicas progresistas, que son las cosas que queremos ver, son cosas que queremos leer, que queremos aportar como jóvenes, que de momento no las hemos encontrado aún, pero tienen un gran futuro. Muchas de esas aplicadas en ayudar a las poblaciones más vulnerables a que ellas puedan integrarse al sistema educativo, que puedan terminar su educación. Ya comentamos también el hecho del problema de la mujer. Por ejemplo, el informe de desarrollo humano del desarrollo de género habló o dio los datos de cómo más de la mitad de las mujeres, bueno, más de la mitad de la población que trabaja son mujeres y el PIB está en más hombres que mujeres a nivel mundial, lo cual es muy triste porque mucha parte del trabajo que hacen es doméstico. ¿Debido a qué? A que no terminan sus estudios, a que no se les da las oportunidades. Entonces, esta clase de políticas que necesitan implementar de la mano de la empresa privada, de la mano del Estado y en este caso de las universidades, de los centros de educación, es ayudar a la población más vulnerable a que pueda desarrollarse, que pueda tener capacidades para que el nivel de calidad de vida suba, que no necesariamente significa un crecimiento económico, porque eso hay que tener cuidado cuando nos prometen crecimiento económico. Crecimiento económico no es igual a desarrollo. Hay países como, por ejemplo, Arabia Saudita, que tienen un crecimiento económico muy alto, pero tienen niveles de desarrollo humano muy bajos, un índice de desarrollo humano muy bajo, en el que sus libertades fundamentales son restringidas, sus derechos son violentados, no cuentan con todos los beneficios que pudiesen llegar a tener, a pesar de tener un gran crecimiento económico. Son muchas de las propuestas que como jóvenes queremos aportar, queremos ver, y lastimosamente no hemos tenido, no hemos visto esa iniciativa de parte de los partidos políticos. Muchas gracias. He escuchado aportes muy valiosos de nuestros panelistas. Muchas gracias por haber venido. No dudamos que ahí en casa están sacando sus propias conclusiones. Y este también es un llamado para todos los candidatos presidenciales. Escuchen a nuestros jóvenes, escúchennos, retómennos en sus propuestas de gobierno. Jóvenes, empoderémonos. Cada uno de ustedes es capaz de hacer todo lo que se proponga. Y tenemos una sorpresa para ustedes, y es que en nuestro último programa programado de aquí a enero, por lo cual no se deben perder ninguno de ellos, ya que a partir de ahora estaremos dando algunas dinámicas para que usted, si es una persona joven que quiere aspirar a una carrera universitaria, pero que no tiene los recursos económicos, nosotros aquí vamos a obsequiar una beca a usted. Así que esté pendiente de nuestras redes sociales, síganos en Twitter, TVX, Informa TVX, nuestro periódico digital, nuestro hashtag, el Comité Elecciones 2019 El Salvador. Quédese pendiente con nosotros, síganos en redes sociales y me despido con esta frase muy interesante de Roberto Chaffar, y es que no hay que ver a los jóvenes como botellas que hay que llenar, sino como velas que hay que encender. Síganos en redes sociales, quédese con nosotros, denos like, coméntenos y nos vemos la próxima semana, el siguiente domingo, con un tema muy interesante. Hasta la próxima.